Hola, mi nombre es Rogelio Gaitán Silva, mejor Buenos días, conocido por 6 años un Eduardo. documentado como Xavier de Canini. Estos fueron mis trabajos que hice. Incliné en oficinas, mecánico, arreglando Army parts, send them to ¿Sabes Korea, cuánto te construction, debo? painting. I will say mostly fueron manufacturings and labor hands. That was me and another three cousins. We decided ¿Te to acuerdas come to United States. de We didn't get any job at all, but I have an Me uncle and acuerdo, some sí. family in Minnesota. We took a bus, come to Minneapolis. I lived, there was like a 1963. duplex. We went straight to the basement. First Me floor, there acuerdo was de ti. Paulo's family, Uncle George with his wife, my cousin, Beto's husband Era and la kids, three primera kids. vez. Second floor, my ¿Te cousin, acuerdas de his mi family, I mamá? think that was three boys, with her No recuerdo sister-in-law and muchas her boy cosas de and her ese husband, tiempo, no whatever. recuerdo. In the basement, we will leave Me my acuerdo de three, tú, four eso cousins se me and olvidará. yeah. We were living the Siempre basement, te not voy a condition. recordar, I gotta Eduardo. believe there was mold in there. No bedrooms. I remember going into the alleys. We Enfermeras find me dicen. beds, sofas, television. I remember I didn't have any clothes. I found a bunch of like winter Pronto clothes. verás. Why Why did did you you have have to to use use a a different different name? name? Para pues, estar un poquito, sentirme a salvo de si alguien me fuera a rastrear el nombre de Rogelio y que no hubiera una conexión trabajando con el nombre Rogelio. Y el nombre vino de un amigo que vive en California, su nombre es Javier. Él me dijo, oh my God, I wish my name fuera escrito con X. En De Canini, there was a guy in Chihuahua, an engineer, last name that was De Canini. But my cousin, he's just like un guitarrista famoso de la banda de Maná. I'm like, oh, well, so my God, I'm the only one who knows who Sergio Vallín in the real life is a guitarrista. Es mi primo. That was so cool. Why do you think people risk it all to come to the United States? Sobrevivencia, tratar de empezar de nuevo, pero muchas veces es tratar de alejarse de cosas malas que hemos vivido, maybe, en nuestro país. Supremamente discriminado. México es un país súper clasista. Si eres de color más clara tu piel, vas a obtener mejores empleos. La prueba, te lo digo, fui yo. Yo intenté hacer muchísimos internships en las mejores compañías. No, a mí nunca me hablaban ni para la siguiente ronda. Siempre le hablaban a mis compañeros, que eran la gente más lighter in their skin. Mi nombre es Rogelio Gaitán Silva, soy ciudadano estadounidense, soy nativo de Chihuahua. Mis raíces son, que yo sepa, tarahumaras y nativo, indio nativo. Recordar.